Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Gordoa, soy el rector del Colegio de Imagen Pública, primera facultad del mundo de educación superior en la materia. En esta página, imagenpublica.mx, pueden informarse. A continuación, el análisis desde el punto de vista de la Consultoría en Imagen Pública acerca del debate entre los candidatos que aspiran a gobernar el Estado de México. Sucedió el martes 25 de abril del año 17 a las 8 de la noche. Hoy es jueves 27 de abril del mismo año. Vamos a empezar por poner un contexto. ¿Qué tiene que ver imagen pública con un debate político? Bueno, la ingeniería en imagen pública sirve para poder capacitar y después asesorar en debate político a un candidato. Un consultor en imagen pública sirve para cuidar la coherencia entre la imagen verbal, la palabra, la imagen visual, lo que se va a mostrar frente a cámaras, y la imagen física, que incluye la apariencia y el lenguaje corporal. En mi experiencia, en más de 35 campañas políticas que he asesorado, He asesorado también decenas de debates. Por eso voy a dar de manera muy sucinta mi análisis de lo que sucedió ahí. Debatir es discutir, combatir, enfrentar, defender. Eso no sucedió, no fue un debate. Fue una presentación de cada candidato donde se les dieron bloques para exponer sus propuestas con respecto a diferentes temas. Y luego se les abrieron espacios para replicar. Y la réplica la utilizaron para atacarse unos a otros. Está demostrado en las investigaciones que a la gente ya no le gusta ver a los políticos atacarse y atacarse y atacarse y perder más el tiempo en ataques que en propuestas. Pero bueno, así se hizo en este formato rígido que está vigente desde el año 1994. Imagínense ustedes, llevamos ya 23 años usando el mismo formato y la vida ya cambió. Cambiaron los jóvenes, cambiaron las formas de comunicarse, cambiaron las redes sociales, cambió todo. Un formato de debate tendría que ser ahora más flexible y favorecer el enfrentamiento de ideas entre diferentes candidatos. ¿Qué sucedió con respecto a ellos? Ellos, ¿qué les podría yo decir? Acusaron falta de capacitación en dos áreas muy muy claras, la de la propaganda, es decir, usar el debate como un medio para influir ideológicamente en las audiencias, y segundo, en el terreno de la imagen, para poder tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, es decir, entre la imagen física, la imagen verbal y la imagen visual que van a exponer a las audiencias. Es así que me doy cuenta que no hay mucha preparación al respecto. Voy a hacer el análisis de cada uno. El candidato Oscar González del Partido del Trabajo es quien más beneficio saca de este debate. Era prácticamente desconocido, su nivel de conocimiento gracias a esto aumentó, causó una buena impresión, fue el más coherente entre sus tres imágenes subordinadas y destacó por su sencillez y porque demuestra a la hora de usar ciertos visuales que él es honrado y que sabe. Gobernar. La contraparte, quien menos sacó provecho del debate, fue la candidata independiente Teresa Castell. Esta mujer empresaria se ve que es inteligente, pero decidió optar por leer. Ni siquiera en discurso en el colegio de imagen pública recomendamos leer. Rigidiza, hace ver que otro lo escribió y que nada más estás repitiendo. Y esto de estar constantemente perdiendo el contacto visual a la cámara con tal de leer algo, no es bueno, y mucho menos en un debate que necesita frescura, necesita flexibilidad, necesita tener una naturalidad que impacte a una audiencia. Creo que Teresa Castel es quien más pierde en esto. Después viene Juan Cepeda, del PRD. Juan Cepeda del PRD no pasó nada con él, así como entró, salió, no tuvo ningún acierto, tampoco tuvo ningún error. No podemos recordar nada de lo que dijo y esto es motivo de que seis candidatos son muchos para un debate. Solamente se puede recordar un mensaje y una vez que ha sido repetido muchas veces. Nosotros, la verdadera izquierda, gobierna para ti, gobierna pensando en ti. A nosotros, a la verdadera izquierda del Estado de México no nos va a temblar la mano. En el Partido del Trabajo encontrarás a la verdadera izquierda del Estado de México. Por ejemplo, Óscar González, a quien acabamos de ver, dijo muchas veces que el PT era la nueva izquierda, y eso sí lo puedo recordar fácilmente. De Juan Cepeda, pues no, no sucedió nada. Vámonos ahora con los tres punteros, los que las encuestas ponen como los más viables para ser gobernadores del Estado de México. Delfina Gómez. Delfina Gómez es del partido Morena y me extrañaron dos cosas de ella. Una, que conjugó el verbo forzar como forcen, cuando se debe de decir, fuercen. El verbo forzar se conjuga yo fuerzo, no yo forzo, tú fuerzas, no tú fuerzas Ellos fuerzan, no ellos forcen. No hasta que se les force, no hasta que se les force. Dicho esta aclaración, porque la señora es maestra, les puedo decir que ella, que va muy bien en las encuestas y que podría ser la candidata, recibió un duro golpe de Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota la exhibió descontándole de dinero a los trabajadores de Texcoco. Delfina, tú sabes que el salario es sagrado para todos los trabajadores. Y tú, Delfina, tomaste el salario de tus trabajadores cuando fuiste presidenta municipal. Aquí, Delfina, aquí está tu firma de cómo cada mes le quitabas el 10% del salario a tus trabajadores, les quitaste, les robaste 72 quincenas, Delfina, para dárselas a tu jefe político Higinio. 10% a cada uno. Durante algún tiempo para llevar dinero al movimiento social que encabeza Higinio Martínez, el actual alcalde de Texcoco. Ahí. Hizo bien en no enfrentarlo y hizo uso de una técnica propagandista que hay que cuando alguien te, te pega, alguien te, te descubre algo malo, tú tienes que utilizar un pretexto que desvíe la atención. Entonces ella dice, me están atacando porque me tienen miedo, porque voy de líder en las encuestas. Pero hoy jueves ya reconoció que sí, que sí les descontó, pero... Que los trabajadores voluntariamente accedieron a donar ese dinero para que ese dinero apoyara al movimiento de Molina. En eso quedó la situación de los dineros de Delfina Gómez. Josefina Vázquez Mota, la, la, la candidata del PAN, ella ya fue candidata a la presidencia de la República y creo yo que están cometiendo el mismo error que cometieron en ese entonces: mostrar a una mujer educada, inteligente, capaz, amable, que sabe sonreír como una mujer rígida. El rictus, el gesto facial de la candidata panista, es muy duro. Además lo refuerza con una vestimenta de una chaqueta de cuero y un vestido azul oscuro, negro con azul oscuro. Refuerza el mensaje de, de dureza. Y no sé por qué no se muestra así como se mostró en el último bloque. Y te pido que hagamos realidad tres palabras. Fuera el PRI. Ha llegado el momento de que se vayan. ¿Ya la vieron? Ella es una mujer amable. No hagas de Blancanieves la bruja en el cuento. Ella es una buena Blancanieves y podría tener mucha empatía con la gente. Vamos a ver qué pasa con ella en la evolución de la campaña. Queda un poquito más de un mes para la votación. Finalmente, Alfredo Del Mazo, ya sería la tercera generación de Alfredos Del Mazo tratando de gobernar el Estado de México, su abuelo y su padre ya lo, ya lo gobernaron y ahora viene el nieto Alfredo del Mazo. Él es un hombre capaz, es un hombre joven, representa al PRI, que no trae todas consigo por todos los escándalos de corrupción que ha habido y que han sido evidentes. Y él lo único que necesita es mostrar más seguridad para no equivocarse a la hora de decir cifras, lo cual demuestra que estaba un poco tenso en el debate. 13, 13 millones de pesos. También tener un mejor uso del timing, porque todas las veces el reloj le ganó. Yo voy a ir fuerte y con todo contra los que roban gracias, y lo permite. Gracias, candidato. Bueno, no todas, estoy exagerando. Dos o tres veces el reloj le, le, le ganó de sus ocho bloques, pero jun juntas estas dos cosas lo hace ver inseguro. De hecho, imagínense que esto que acabamos de ver, nosotros lo pusiéramos en un meme y lo exhibiéramos. Cualquiera de ustedes, o la competencia política, a eso me refiero con nosotros, yo no lo voy a hacer, a eso no me presto, gracias. Y entonces, dañar la imagen de un candidato por los errores que comete, tanto en la palabra como en el manejo del tiempo, Esos son detalles que tienen que ensayarse, tiene que haber ejercicios de debate antes del debate para que el timing esté perfectamente ensayado, el tiempo que se va a tardar. En fin. Mi conclusión, entonces, es que las cosas van a quedar igual. Nada va a cambiar después de este debate. Podría no haber sucedido y nada va a cambiar. Los tres punteros van a seguir como punteros, más o menos parejos. Las otras tres no van a alcanzar a los punteros gracias a este debate. Así que no pasó nada. Y además, ¿saben qué? La audiencia fue muy baja, bajísima. Va a ser más el efecto del spinning del debate, que es todo lo que dicen los medios o. Oh los comentarios políticos, etcétera, con respecto al debate, que lo que el debate fue. De hecho, este comentario es spinning del debate. Muchas gracias. Soy Víctor Gordoa. Mi cuenta de Twitter, Víctor-Gordoa. Síganme si quieren. Y también, si quieren estudiar aquí, ya saben qué hacer. Quédense en el canal YouTube, quédense en la parte de imagen pública de YouTube. Hay muchas cosas que ver. Hasta la próxima.